Y esto no es lo más grave. Hoy el director de la mañana de la COPE se ha saltado todas las reglas de la ética periodística. En un ejercicio de manipulación que atenta contra la inteligencia de sus oyentes, hizo lo siguiente. Primero aseguró que cuando Zapatero comparece ante los medios como si viviese en otro planeta es porque no ve que estemos en crisis. Y para demostrarlo, Nacho Villa mezcla las declaraciones de la comparecencia de ayer con otras que el presidente realizó en el 2007. Y además lo hace sin indicar en ningún momento que las declaraciones corresponden a épocas diferentes. Vamos a escuchar este ejemplo de lo que nunca debería hacer un medio de comunicación. Rodríguez Zapatero apareció ante los medios de comunicación como aterrizado de otro mundo. Una de dos, ¿este señor vive en otro planeta o es que todos sus colaboradores le engañan un día y otro haciéndole ver algo que no es verdad? Es decir, que estamos saliendo de la crisis. Escuchen ustedes y juzguen. Y la pregunta que hay que hacer es ¿cómo se ha comportado España en ese club de la Champions League, de las economías mundiales? La respuesta es inmediata, se ha comportado muy bien. Y siguiendo con el símil futbolístico, se podría decir que en esta Champions League de las economías mundiales, España es la que más partidos gana, la que más goles ha metido y la menos goleada. Esa es la realidad. Tenemos los primeros datos positivos de salida de la crisis, de recuperación económica. Y por tanto, eso debe ser una palanca de confianza. Estos son datos, no rumores. En fin, como ven, lo dicho, vive... No hipótesis. Vive absolutamente en otro mundo. Cualquier oyente que no conociese lo que ayer dijo Zapatero podría experimentar una legítima indignación al escuchar decir al presidente que estamos en la Champions League de la economía, cuando hay más de 4 millones de parados. Venga, no te pongas tan seria que los manipulados de Nacho Villa son mucho más graciosos que los nuestros. Aunque no me extraña. Con su programa se ríen más que con el mío. Dios es justo. Se llevó al bajito del dios sacapuntas, pero en su lugar puso a Nacho Villa en la copia. ¡Ay! Lo único a lo que podemos aspirar es a imitar a ese genio del humor. Para ello hemos hecho lo que más le gustaría, coger frases suyas de diferentes momentos y ponerlas todas juntas. Ya verás cómo cualquiera puede pensar que también vive en otro planeta. La COPE es de vergüenza ajena. Ha cometido muchos, muchísimos errores. Ha perdido toda la credibilidad. ¿Y quién tiene toda, absolutamente toda la responsabilidad? Que es el Tato. Ha dicho que la COPE es de vergüenza ajena y que ha cometido muchos errores. Pues tampoco ha cometido tantos. Si lo que pretendía la COPE era manipular, ha acertado de pleno contratando a Nacho Villa. Y aquí tenemos...